Previously on Keeping Up with the Ruizes. We're about to come back to head out to Tijuana. Pretty nervous, actually. We have two truck pulls. Wish us luck. I'm not going to lie. At least I'm personally pretty nervous. We can kind of just cross, drop off, and cross back. You don't know how to drive. But she's driving way too crazy. It's the new U-turn on the side. I know. That's what I'm saying. She drives crazy. It's really hard to see how many people need help. And just to say that we felt like we had to, I mean, which we did do really, really good, but it's like if only we could help everybody. A una de las caravanas. Ajá. Yo iba a una caravana que se llamaba Via Cruz Inmigrante. Iba a la frontera Tapachula, Chiapas con México. Benz, pero no nos dejaron cruzar. Me regresaron porque necesitaba el permiso especial, que sí lo teníamos, pero el dueño de la Benz tenía que estar con nosotros. Bueno, y no podía, entonces me regresé a, ¿cómo se llama?, a Laredo. Todo pasó porque ya era de noche y me dijo: ¿sabes qué? Voy a manejar y te espero en Monterrey. No dolió. Agarra el camión de Laredo y duermes en el camino y te veo ahí en el lugar. Ah, ok. Llegué y nunca estuvo ahí. Entonces de ahí agarré un camión para Ciudad Juárez, para de un camión, porque ya a México, pues igual que a veces los Greyhounds que te dicen llegan hasta aquí y luego tienes que transportar a otro camión. Ajá. Pero eso era a las afueras, no era dentro, era la así, entonces cambiarme. Ahí me quisieron asaltar, me dio mucho miedo, ahí pasó me siguieron, entonces hice un video y nomás hice el video y malo, como a los, no sé, como a la media hora, 20 minutos, me agarraron y me empezaron a pegar, no sé por qué. ¿Pero hizo video de qué? En Facebook. Ajá. Que me estaban siguiendo, que tuve un problema. Ajá. Ajá. Entonces, y de ahí se me acabó la batería, me quitaron mis celulares, traía dos. Ajá. Y le perdió 5 días. Entonces empezaron compañeros a buscarme y todas partes porque no se vende bien. Fíjate que todavía no me acuerdo cómo es que me logré zafar de eso, ¿no? Yo solamente me acuerdo que corrí, que estaban diciendo: ¿quién es el que se lo va a llevar al otro lado? Ja, 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 y se reían. A ti te toca llevarte este al otro lado. No, hombre, pues ya cuando decían al otro lado, decía yo, vea, la otra vida, ¿no? Dije, valió madre. Y no dijeron nada. O sea, yo le decía: ¿sabes qué? Yo no tengo, mi familia no tiene dinero, yo no tengo dinero, soy activista. Cállate, cabrón. Y total, cámara, quedé todo lleno de moretes, con las costillas quebradas, con la cabeza me la abrieron. Y no la pensé, estuve pegando una puerta y salgo.
corriendo, pues yo no sé cómo podía, porque luego supe con él, con la, el pie quebrado y las costillas, la verdad que tanto podía, pero según yo iba corriendo eso, según yo iba corriendo un rezo. Pido ayuda y nadie me quiere dar. Un señor, un trailero, me miró y me dijo, espérate, se subió al trailer y me aventó una camiseta. Entonces me la puse arriba, porque ya que miré estaba todo lleno de sangre, me la puse arriba de la que estaba todo lleno de sangre. Y estuve llamando a números de teléfono que me acordaba, solamente me acordaba el número de la casa de mis padres, el número de teléfono de mi ex, de mis hijos, y el número de teléfono de celular de mi novia, ¿no? Lo marcaba y nadie me contestaba. Hasta que una mañana yo estuve caminando y caminando, y un fríazo, estaba lloviznando y estaba bien cansado ya. Y le dije a un señor en un taller, era de eléctrico, decía eléctrico, no me acuerdo qué arreglaba, pero decía eléctrico. Y así como pude hablar, le dije, ¿sabes qué? Dañado, le dije, un secuestro y nadie me quiere ayudar, le dije, no soy de aquí, le dije, vivo en Tijuana, no soy del otro lado, así me llame al consulado, le dije, para que me vengan a ver, le dije, no sé qué hacer. Me dijo, ¿quiere llamar a un número? Sí, pero nadie me presta su teléfono. No, yo te lo voy a prestar. ¿Derecho? Sí, derecho. Y luego marcó el número y ¿quién eres? No, soy Hugo. Estoy muy dañado, le dije, estoy muy golpeado. No, no eres Hugo. Le dije, sí soy, no puedo alzar la voz, le dije, porque estoy muy cansado. Ah, son muchos días, le dije, sin comer y estoy muy golpeado. Entonces le dije, le voy a pasar el número a él. Le dije, mire señor. Ah, y luego le dije, dígale que porque ya estaba bien cansado yo. Ya le dije que le dijera cosas que pues nadie sabía de mí. Ajá. Y como a los 20 minutos, ¡fum! Llegan como toda la calle se llenó de puros policías. Se bajaron con metralletas y todo el rollo. Pensaban que me tenían secuestrado ahí. Ya, es que ya de parte del gobierno de Estados Unidos, varios congresistas. Ajá. Que tengo muchos amigos bien influyentes, ponle que yo no tanto, pero tengo muchos amigos bien influyentes, el fundador de la organización también y todo, y muchos periodistas que a nivel mundial. Ajá. ¿Ahorita ya van para San Diego? Sí. Ah, ok, es este, derecho. ¿Aquí o...? No, aquí donde vas. Ajá. ¿Dónde está estacionado usted? Yo antes de cruzar. Ajá. Yo hace donde llegue la línea y yo ahí me voy a pie para allá. Ajá. Y entonces me dijo. Dice, no, que ¿cómo le? ¿Con quiénes te tenían ellos? Que no, le dije, ellos me ayudaron, me prestaron su teléfono. Y fíjate, me llevaron al hospital. Yo me acuerdo que me pusieron así, me quisieron poner inyecciones con venas, sueros y todo. Uh-huh. Y no sé, me pusieron algo, yo creo que para dormirme, pero en cuanto me desperté, me arranqué todo y ahí traía las. La línea saliéndome sangre ahí de las telas, porque estaba en shock. Pensé que todavía estaba secuestrado. Me arranqué todo y salgo corriendo. Cuando yo venía pasando, ¿cómo se llama? Fue en el 85, que la situación era un poco más rural y todo, que venía pasando aquí por San Isidro. Cuando mi hermano le habló al coyote, estábamos en un hotel bien de mala muerte, que me daba miedo. Le agarraron la llamada a Oscar. Uh-huh. Y nos mandaron unos coyotes que no eran los coyotes que nos iban a pasar, ¿sí me entiende? Y llegaron todos mal. Pero ahorita le habló mi hermano y a los 10 minutos los coyotes estaban allí. Imagínate, y mi tío, como era de, pues sí, tú sabes, tiene bien astuto, dijo, esto me suena mal, pero pues si tu hermano nos mandó, pues vámonos.
Y empezamos a caminar, Jess. Empezamos a caminar. Era entramos como un 10 de diciembre. My gosh. Y cuando empezamos a caminar, estaba tan como apantanado el sitio donde empezamos a caminar, porque ya eran las 6 de la tarde, ya no se miraba mucho. Venía con unos tenis y yo metía un pie, y ya para poner el otro pie, yo no podía sacar el pie. ¿Por qué? Porque me lo agarraba el lodo. Entonces nosotros sentíamos que avanzábamos, pero no avanzábamos. Sentíamos que no avanzábamos por lo mismo, porque era mucho lodo. Y veníamos solo entre ellas, veníamos dos mujeres y de ahí 17 hombres. So, oh my God. Con una de esas nos dijeron, lo chistoso de esto, de eso que nos dijo el coyote: si nos agarran, ustedes tienen que decir que son de otro lado, de Oaxaca, de donde sea, ¿verdad? Pero no vayan a decir que son de El Salvador, de Centroamérica, porque entonces si nos vuelven a echar para atrás, como no hay problema, ¿verdad? Nos volvemos a saltar. Y entonces, cuando miramos que se alumbró todo un espacio bien grande y el helicóptero arriba, y mi tío se tiró al piso en un machotito, y él bien posiblemente hubiera podido pasar, pero él quizás pensó, me dice, no la puedo dejar, yo vengo con ella. Y así fue de que él se entregó y toda la cosa, nos entregamos los dos y todo. Y el de migración me dice: ¿de dónde eres? Ah, de aquí de México. Ok, entonces te voy a escribir varias y quiero que me leas cómo dice aquí. Entonces me puso Oaxaca, pero nosotros la X la decimos Xaca. Oaxaca, le dije, tú eres del Salvador, ¿y por qué mientes? Me dijo que no sé qué, tú sabes que te puedo meter 5 años a prisión y toda la cosa. ¿Y por qué dice que eres del Salvador? Le dije, porque solo los salvadoreños dicen Oaxaca, me dijo. Oh my God. Sí, tuve 7 días detenida, salí un 17 de diciembre. Yo no me gustaría volver ni a ver, porque es una situación muy, muy, muy difícil. Pero cuando eso pasó, ¿le hablaron al tío que...? No, él no sabía nada de nosotros. ¿Por 7 días? Por 7 días. Hasta que mi hermano se empezó a preocupar y dijo, bueno, nos saltaron, quizás regresaron y todo. Entonces, yo no sabía dónde estaba mi tío. Nosotros nos metieron donde estaban puras mujeres, y él puros hombres. Entonces, mi tío le dieron la oportunidad de hablar y él se comunicó con Oscar y le dijo, hey, ¿sabes qué? Estamos detenidos aquí en San Isidro, esto y lo otro. Entonces nos ponen un abogado de oficio de ahí. Y nos dijo que teníamos toda la oportunidad de poder pagar una fianza, que no si querían salir para el lado de Estados Unidos, que si podíamos pagar la fianza, que todo estaba en nosotros, y que los el pariente que estaba en Estados Unidos podía buscar a alguien que firmara por nosotros para podernos sacar, y que podía poner la fianza de su casa. Vino mi hermano, buscó uno de esos que consigne. Sí, ajá. Y entonces Oscar pagó $2,000 y él puso por 5 años, puso la fianza de su casa para que salieran. Entonces, desde ese momento que nosotros salimos de ahí, yo tenía, ese es el mismo seguro social que he tenido toda mi vida. Ya sale, sí. Te, como que es una marca que te saca. Mi seguro social, por eso es mi seguro social de muchos años, imagínate. Ya cumplí 35 años de estar en este país. Pero tu tío ya no se regresó. No, sí, mi tío estaba también en Estados Unidos. Nos sacaron a los dos. Sí, pero tu tío, el tío también pagó la fianza. Sí, la fianza. Pero tu tío ya se quedó aquí. Sí, ajá. Y después, sí, él vivía aquí en Estados Unidos. Él había ido a pasear allá. Él ya tenía muchos años acá, pero él no tenía papeles. Oh, pero antes como era más fácil. Ajá. ¿Quién era el presidente en ese momento? Ay, yo no me acuerdo. En realidad no me acuerdo. Lo único que te quiero decir es que cuando veníamos pasando, esa oscura, que no miras, pues. Tú no sabes. Estaba haciendo frío, ¿verdad? Porque era diciembre. Ajá. Y te digo, como que había llovido y ponías un pie y lo levantabas. Qué fatal eso.
yo, de verdad, cuando dicen de que dejan agua y toda la cosa, es algo frustrante porque, pues sí, ¿me entiendes? Cuando uno viene del país de uno, viene con muchas expectativas, muchas ilusiones de que dices, oh, quizás allá voy a hacer esto, lo otro, pero te encuentras con algo bien frustrante porque la vida de aquí, en aquel entonces, imagínate, si ahora es difícil que esta gente pase, imagínate, antes era bien remoto, ¿me entiendes? Muy, muy acá. Lo chistoso que cuando con mi hermano Oscar no tenía papeles en ese entonces, él no me podía venir a recoger. Entonces a mi migración me dijo, ¿sabes qué? Pues te vamos a sacar y te vamos a sacar para el lado del tren. Allí tú quieres agarrar un tren y todo. Y no sé cómo, mi tío se comunicó diciéndole a mi hermano Oscar que el día que iba a salir yo de prisión, porque estuve 7 días prisionera. Entonces, yo estaba en prisión y las personas que me iban a recoger yo no las conocía, eran amigos del trabajo de Oscar. Y entonces, oh my God, los dos bien jovencitos y yo jovencita, yo decía, estos patos a ver si me van a llevar a otro lado. Yo tenía miedo, sí, de verdad. So, ahí bien me acuerdo que se llamaba José, muchacho. Y ellos, yo venía atrás, ¿me entiendes? Así, viendo para todos lados, asustada. ¿Y venían ellos caminando? Ellos llegaron en carro, porque venían de California, de aquí de Los Ángeles. ¿Y cómo se llama? Yo venía con mucho miedo, porque yo decía, bueno, ¿para dónde me llevarán? Yo no sé. Pero, pues, si Oscar los había mandado, pues sí, eran seguros, ¿verdad? Pero ellas hablando inglés todo el tiempo, el muchacho este, los dos, era un americano y ese muchacho. Y hablaban inglés, hablaban inglés y esto y lo otro. Y decía, bueno, ya cuando empezamos como 2 horas y algo, pues manejando y toda la cosa, yo dije, bueno, no sé para dónde voy o algo, pero lo sacan a uno de la puerta así, ok, como cuando sales de la cárcel. Y, ok, mira tu suerte. Porque ¿y la abuelita? Imagínate, mi mamá, todo está. Cuando mi mamá supo que yo estaba detenida y todo, fue una angustia, ¿me entiendes? Pero yo pienso que, yo digo que sea lo que sea, Jessica, te voy a decir una cosa. Los de migración para conmigo fueron super nice, de verdad te lo digo. ¿Para cómo traía, son las cosas sí, ahora? Super nice, porque pues cuando él me dijo, no me mientas, que no sé qué, dije, sí, soy salvadoreña, esto, y a ellos, yo de tanto que era el miedo que traía, yo tenía mucha calentura, y el del ¿cómo se llama? De migración. Me dijo, te sientes mal, ¿verdad? Ya, y le dan tantas atenciones a uno, que pues sí, yo no entiendo por qué ahora, es otra historia. Sometimes we complain about not having enough wanting more. Hola. 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 But then you come to these places, you know? And something so far is just bringing them water or a coloring book or anybody like that. It means so much to them, and it's so much stuff that we don't appreciate. This was a very humbling experience. It took us some time to be able to get here for whatever reason, but it was totally worth it. Quiero
How do you feel? I feel pretty good. There's a lot of people that really need the help, so this is pretty cool to see them get hyped and pull up. Celebrating, you know, God willing, next year our 2-year anniversary, and who knows, maybe next year we can do it even bigger. It's crazy, it's so crazy. So many people who need the help, and this is really as far as a personal lesson has taught me: don't take for granted what you have, because there's people who have less, or who just want the bare minimum. Thanks again, and it's time to say, see you later. Thank you.